¿Qué les parece realizar sus adornos navideños con cartón reciclado? Mira qué bonito es el resultado. Quédate hasta el final de este video, seguro te va a gustar. Bienvenidos a este su canal, Susy Reciclaje Creativo. Vamos a utilizar tiras de cartón reciclado de 24 centímetros por 5 centímetros de ancho. Igual vamos a estar utilizando de 26 centímetros y de 30 centímetros. Todas estas piezas tienen 5 centímetros de ancho. Vamos a empezar por armar nuestra estrella y para esto voy a doblar estas piezas de cartón a la mitad. Y una vez que la tengan así, la vamos a pegar y vean cómo va a ir doblada esta pieza hacia afuera y la vamos a pegar con silicón caliente. Vamos a pegar la siguiente de esta otra manera. Y deben de poner mucha atención cómo van a ir las piezas pegadas para que no se vayan a confundir. Y pues bueno, los voy a dejar para que vean cómo va el proceso del armado de la estrella navideña. Vamos a tratar de armar nuestra estrella navideña para poder colocar la última pieza y esta pues deben de ir armando así su estrella. Ahorita no tiene mucha forma, pero ya van a ver el resultado. Aquí ya se empieza a ver. Y pues bueno, esta pieza la vamos a poner así doblada como ustedes pueden observar. La vamos a pegar con silicón caliente. Para que terminemos de formar bien nuestra estrella, vamos a pegar estas dos piezas así y hacemos presión ahí y pegamos las siguientes esquinas así de la misma manera. Si a ti se te dificulta porque hace un poco de presión, te puedes ayudar de pedacitos de papel como te enseño a continuación. Estrella, vamos a armar las siguientes piezas o con las siguientes medidas y pues acá está el resultado. Aquí están un poco inestables y para hacerlas más estables vamos a realizar cartapesta y yo lo voy a hacer con este papel que estoy reciclando de cuando que hago mis pedidos por línea y me vienen estos papelitos que es como tipo craft. Tú puedes estar utilizando los papeles que gustes o que tengas en casa, puedes utilizar periódico y vamos a aplicar pegamento 70% y 30% de agua. Recuerden que esto no aplica si tu pegamento es de baja calidad, lo puedes aplicar así directamente. Y pues bueno, vamos a colocar una capita de pegamento, después colocamos el papel o también te enseño esta manera que le puedes colocar el pegamento al papel y ya nada más lo colocas en la estrella.
Aquí cuando vayan colocando sus papelitos deben de tratar de armar mejor su estrella para que se vaya definiendo aún más. Ya con la cartapesta pues le va a dar obviamente más estabilidad, más dureza y más firmeza. Así vamos a continuar hasta terminar con las tres piezas. Una vez que estén secas sus estrellas, vamos a estar utilizando palitos de madera. Ustedes también podrían utilizar varitas naturales de árbol. Vamos a empezar a cortarlas a medida y las vamos a pegar con silicón caliente. La intención de los palitos es hacer más resistente nuestras estrellas y pues bueno, deben de irlas colocando a juego. Aquí nos vamos a divertir haciendo estos palitos y también las decoraciones. Recuerden que las manualidades igual son de paciencia, pero también nos divierten ya que pues nos entretienen. La verdad es que yo disfruto hacerles estas ideas con mucho cariño para todos ustedes. Me da mucho gusto cuando me dejan en los comentarios que han realizado alguna de mis ideas. Y también aprovechando el momento los quiero invitar a que se unan al grupo en Facebook. Me encuentran como Susy Reciclaje Creativo en todas mis redes sociales. Igual tengo página por si gustas ver videos más rápidos o más lentos. En TikTok también me puedes encontrar, en Instagram, en Pinterest. Bueno, realmente en todos lados. Y pues bueno, mis queridos amigos, una vez que tengamos estos palitos así, ya que nos hayan gustado, pues vamos a pintar. Y yo lo voy a hacer de color blanco. Recuerda que estas ideas que yo les comparto solo son mis ideas. Que siempre tú tienes la oportunidad de cambiarle tanto el diseño, los tonos. O le puedes agregar lo que tú gustes. Esto es inspiración. Y pues bueno, mis queridos amigos. Una vez que se haya secado sus piezas, sus estrellas, vamos a pegar de esta manera. Una vez que tengamos así nuestra estrella armada, vamos a empezar a decorar. Thank you.
Ahora es el momento de colocarle luces. Yo le voy a colocar estas luces que son de pila. Y algo muy importante es que estas luces deben de ser de LED y así no se les va a calentar. Mis queridos amigos, así de fácil pasamos de simples cartones a esta espectacular idea. Si te ha gustado, compártelo en todas tus redes sociales. Igual te puedes suscribir a este canal, a esta familia llamada Susy Reciclaje Creativo. Para mí es un honor tenerte en esta preciosa comunidad. También me puedes dejar tu super like, que para mí es muy importante. Déjame tu valioso comentario donde la vas a colocar. Y pues bueno, mis queridos amigos, les mando un fuerte abrazo. Se despide de ustedes su gran amiga Susy Vargas de Susy Reciclaje Creativo. Hasta la próxima. Bye.